es específico más para mosca de la fruta. Son insectos caracterizados porque el desarrollo de sus estados inmaduros se realiza en el interior de un hospedero, es decir, aquí dentro de esta larva, este parasitoide coloca sus huevecillos aquí. Y en vez de emerger una mosca en la fruta, emerge un parasitoide de aquí, lo parasita. Este caso en la larva de mosca de la fruta, es decir, este parasitoide parasita larva del tercer ista. Tenemos larva del primer y segundo ista, pero esta ya se va al último ista donde la larva está más desarrollada, tercer ista. Larvario de mosca de la fruta, ovipositando sus huevecillos en el interior del hospedero, larva. Interior del hospedero, este es el hospedero, estas son las larvas, aquí lo introducen. En el que emerge un solo parasitoide por cada larva parasitaria. Los parasitoides son liberados de forma terrestre con mayor referencia en zonas urbanas y en áreas de difícil acceso como cañones, riberas, montañas, donde no puede llegar uno con otro tipo de control como lo que sería el control químico. Mira, donde no puede llegar uno, aquí es donde se debe de hacer la liberación terrestre del parasitoide. Dice, en la zona sur de baja prevalencia de Sinaloa se liberan de manera terrestre en contenedores tipo Arturito. Estos son los contenedores, estos son los elevadores, los técnicos lo llevan y ya lo liberan. Aquí van los parasitoides dentro, aquí va la dieta, aquí el pan donde reposa, el